yo he tenido casos, por ejemplo, de deportistas, ciclistas, fisiculturistas también, o gente normal, que en muchas ocasiones quizá también, porque a lo largo de toda su vida comieron mucho hidrato de carbono pensando que lo quemaban, y he observado durante el año de antes cómo le costaba subir peso, cómo estaba cansado, cómo le hacías cargas de hidrato de carbono, hacías lo que, pues, lo que tuvieras que hacer, y la persona no subía muscularmente y le pasaba toda esa serie de síntomas, y luego descubres y le miras pues, un análisis de glucosa y dices, ostras, 320, ¿pero qué está pasando? Claro, estos meses anteriores que te levantabas por la noche a orinar 5 veces, que estabas tan cansado, que comías y no parabas de bajar, que entrenabas lo más fuerte, le echabas huevos para entrenar, eso te indica claramente que sin insulina no se sube peso, aunque comas mucho, te mueres de inanición. Y se morían, de hecho, entraban en una cetoacidosis metabólica hasta los años 20-30 que se generó la insulina, ¿vale? Entonces las personas bajaban de peso y se morían, ¿vale? Y entonces, sin insulina, acordaos, no podemos subir de peso, se baja. Sin insulina se impide la entrada de glucosa en las células, se impide por tanto el acúmulo de glucógeno, se impide la formación de energía y acúmulo de glucógeno. Se disminuye la entrada de aminoácidos en la célula, con lo que no va a haber un soporte nutricional para fabricar proteínas, y tras el estímulo que yo le doy a mi músculo, no voy a poder, si no tengo insulina, no va a poder haber entrada ni de glucosa, pero tampoco de aminoácidos que me permitan construcción muscular. Se va a impedir la entrada de determinados ácidos grasos esenciales al interior del adipocito, se inhibe la activación de la ruta mTOR y por tanto de la producción de nuevas estructuras proteicas, se activan los procesos neoglucogénicos, los cuales activan la ruptura de triglicéridos y proteínas musculares. Si me falta insulina, yo necesito neoglucogénesis y entonces voy a liberar hormona de crecimiento, bueno, eso me puede gustar, pero también voy a liberar cortisol, voy a liberar adrenalina, noradrenalina, glucagón, GHRLina, que es una hormona que se libera en el intestino, ¿vale? Que aumenta la ruta MPK y empieza a consumirte, ¿vale? Entonces, sin insulina, la persona se consume. Se empiezan a desarrollar tantos procesos neoglucogénicos porque falta energía, que el organismo tumba la ruta mTOR, dispara la ruta MPK, pero a pesar de los beneficios que tiene la ruta AMPK, si yo la disparo y la tengo activa las 24 horas del día, me consumo, me como a mí mismo, que es lo que le pasa a un diabético tipo 1, ¿vale? Entonces, se va a activar tanto la ruta MPK, la ruta autofágica, que evidentemente la persona baja peso. Entonces, exceso de insulina, la persona es lo sencillo para que una persona suba de peso, ya veremos cómo. Una deprivación de insulina o si falta insulina me va a generar una bajada de peso. Vuelta a lo mismo, lo podemos hacer de forma coherente y bajar peso en forma de agua, desinflamándonos, activando la quema de grasa, eliminando incluso proteínas aberrantes que hayan en mi organismo y eso me drena y me permite que las articulaciones y la movilidad sea mejor, o lo hago de forma no coherente, tumbo la liberación de insulina en mi organismo, aunque una persona que no sea diabética tipo 1 siempre va a liberar algo de insulina, pero si lo llevo al mínimo del mínimo y tengo mucha masa muscular, voy a activar tanto la ruta MPK que empieza a catabolizar y empieza a romper masa muscular y encima mi metabolismo basal empieza a bajar. ¿Vale? Entonces, fijaos, llevando al extremo lo que es el exceso de insulina o la deprivación de insulina, las consecuencias que eso tiene para el cuerpo. Genial, ¿cómo vamos a intentar disminuir la insulina? Pues bueno, ya sabemos que poder aumentar la insulina lo podemos realizar con hidratos de carbono, sobre todo de alto índice glucémico, con altas cargas glucémicas. No solo hace falta el índice glucémico, nos hace falta la cantidad, evidentemente, del hidrato de carbono, ¿vale? Sabemos que la cantidad de insulina plasmática también la podemos aumentar con la proteína y en especial con la leucina, pero ¿cómo podemos disminuir la cantidad de insulina y mejorar una serie de patologías o alteraciones de las que hemos estado hablando? En principio, produciendo una disminución de la carga glucémica, en especial de los hidratos de carbono de alto índice glucémico. En esta gráfica, lo que os quiero indicar es, imaginaos una persona media que se levanta en la hora del desayuno, si este tiene que ser el rango óptimo de glucosa, la persona en el desayuno se levanta y toma 3 rebanadas de pan blanco,
un zumo detox que alcaliniza, tiene vitaminas, tiene un montón de no sé cuántos, y pero le meto dos naranjas, un plátano y estoy cargado de supernutrientes porque lo he revisto, lo he leído en tal revista, en Superwoman, y venga, y entonces de esta forma voy a tener supernutrientes. Venga, además, pues bueno, me meteré un poquito de mermelada. Venga, entonces, me levanto por la mañana en cierta hipoglucemia, disparo el nivel, la franjita roja es el nivel de azúcar, disparo el nivel de azúcar y como sabéis que el cuerpo tiende a la homeostasis, va a liberar insulina. ¿Libera insulina para qué? Ya sabéis, para compensar el exceso de glucosa que se ha producido a los 20 minutos de haberme levantado. Yo me levantaba en cierta hipoglucemia y lo primero que he hecho es cargarme hidratos de carbono porque digo, necesito energía, necesito poder con todo el día, así que voy a cargarme hidratos de carbono de alto índice glucémico y hasta arroz blanco nada más levantarme, que tengo que crecer. Perfecto. Disparo los niveles de glucosa y la barra azul implica los niveles de insulina, que los voy a disparar porque mi páncreas funciona bien. Perfecto, los disparo. ¿Qué ocurre con el nivel de glucosa? Si este es el nivel normal que tengo que tener durante el día para mantenerme sostenido, para tener energía, para a nivel mental funcionar bien, para ir a trabajar, a discutir, a hacer lo que tenga que hacer, a entrenar, a prepararme las comidas y tengo que estar estable, pues me acabo de producir una hipoglucemia a las 2 horas. Porque me he pegado un pico de insulina con todos esos alimentos superfood y super greens y super no sé cuántos y super plátanos y super todo lo que sea, pero con altísima carga glucémica, que ojo, si yo entreno a la hora, hora y media puede ser muy beneficioso, pero si me voy al trabajo, ¿vale? Entonces, ese pico de insulina me produce una hipoglucemia. Y esa mujer secretaria, ama de casa, que se ha levantado y se ha tomado... Yo, doctor, como poco, nada, 2 rebanaditas de pan por la mañana con mantequilla y nada, el café con leche y un sobre solo de azúcar, ¿eh? Y ya me voy a trabajar con los niños. Y a mitad de mañana, nada, nada. Bueno, a las 11 tengo un mareillo, me encuentro un poco mareada y entonces nada, un Red Bull y mis amigas me dan unas rosquilletas, pero nada, una o dos, ¿eh? Y no como nada más, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? En ese momento el azúcar vuelve a dispararse. Otro pico de insulina y otra hipoglucemia y así vamos durante el día, ¿vale? Entonces, por suerte, dentro del mundo de profesionales del deporte, del baloncesto, del ciclismo, del atletismo y del fútbol, Endika sabe bien que esto no lo saben, pero sí que es verdad que dentro del fisioculturismo, por suerte, esto ya cada vez está más canalizado, más interiorizado dentro de los preparadores. Y esto se controla mucho. ¿Por qué? Porque se han hecho muchas burradas y de las burradas se aprenden. Pero por desgracia el 90% de la población funciona así, con cargas glucémicas, sin enterarse lo que está ocurriendo a lo largo del día. Pero ¿qué es lo que está pasando? Si tú le sumas al final las calorías del día, igual no come tanto. Pero es que, si os fijáis, desde que se levanta, si el nivel de glucosa y de insulina tiene que ser medio, la glucosa va arriba abajo. ¿Pero dónde está la insulina todo el día? Alta. Y si los receptores se están exponiendo durante todo el día a mucha insulina, los receptores se van a tapar. Y cuando se levanta un día en este estado y va a hacerse la analítica de sangre que yo os he dicho antes, en la analítica que sale, que está perfecto, como un crío de 15 años. Pero no le han mirado lo que está pasando con la insulina, que durante todo el día está en un estado hiperinsulinémico. Entonces, de ahí la importancia de con todos vuestros clientes controlar y saber cuándo se va a gestionar el consumo del hidrato de carbono en función del deporte que se haga para que no esté el resto del día en una hiperinsulinemia. Por eso debemos optimizar el consumo del hidrato de carbono. Consumir principalmente en otra cosa ya es deportistas profesionales, un competidor evidentemente como Sisco, como Íñigo, ¿vale? O un deportista, un triatleta, ¿vale? Que 3 días antes tiene que hacer cargas glucémicas de alto índice glucémico alto o después de entrenar, pero en rangos generales, ¿vale? Incluso para un competidor fuera de temporada, donde queremos bajar un poco la ruta de mTOR, porque ya llegará el momento de activarla. Y pueden haber momentos donde yo quiera ese estado anterior, incluso levantarme a las 3 de la noche y meter caseína que dispara los niveles de insulina, pues ojo, a lo mejor yo de los 12 meses quiero hacer un mes con esta hiperactivación y quiero de forma estratégica con vuestro preparador, habéis hablado
que como durante el año me he sensibilizado tanto, tengo los receptores a la insulina tan bien gestionados, tengo el balance hormonal muy bien, vengo de una época donde me he sensibilizado con cromo, con ácido alfa lipoico, donde he hecho ayunos intermitentes, he bajado peso, es el precio a pagar, vale, pero con una estrategia a medio plazo, yo puedo plantearme, y se le puede plantear al deportista, una carga masiva de entrenamiento, de muchas horas, de repetir entrenamiento por la mañana, por la tarde, y donde estratégicamente, porque se lo puede permitir y está muy sensibilizado, cargarle a mucho hidrato de carbono, mucha proteína, mucha leucina, incluso, yo no soy partidario, pero pueden haber fases estratégicas donde incluso la persona se tenga que levantar por la noche a las 3 de la noche, a las 3 de la mañana, y en esa fase, a pesar de que llevamos la hormona de crecimiento, pero estamos haciendo algo con un fin concreto. Y en ese momento va a crecer en ese mes lo que no creció durante 5 meses a base de apretar porque no le sensibilizamos previamente. Y si sensibilizamos, podemos hacer estrategias así. No estamos hablando, es que nunca puedo llevar el extremo a mi cuerpo, nunca puedo intoxicarme, nunca puedo entrenar al fallo, nunca puedo romperme. Sí, pero prepárate. ¿Vale? Entonces es de eso de lo que estamos hablando. Es que nunca puedo hacer un volumen masivo. Sí, si vas a responder también, si estás sensibilizado, que esas cargas insulinémicas y esa hiperactividad de ruta mTOR, aunque durante un mes esté bloqueada la MPK, te va a venir también porque estás previamente sensibilizado, que si lo haces de forma coherente no va a haber efectos secundarios. Pero cuando lleguen las 4 semanas, no digas, esto me ha ido fenomenal, méteme más hidratos. No. Párate y sé coherente, y sigamos buscando esa supercompensación y ese equilibrio. Pueden haber estrategias donde tenga muy sostenida la insulina, pero en determinados momentos busque los picos de insulina. ¿Vale? Entonces, para fuera de temporada, donde no tenga que existir esa carga glucémica tan alto, vamos a priorizar por los hidratos de carbono de bajo medio índice glucémico. El hidrato de carbono de bajo índice glucémico para un deportista evidentemente se queda corto, nos va muy bien por la cantidad de antioxidantes, de polifenoles, de minerales, de vitaminas, de fibra que tiene, pero evidentemente no nos genera el soporte necesario como para que exista un crecimiento, un llenado de glucógeno. Pero para una persona normal, en su día a día, que va a casa, que va a la oficina, que se quiere mantener, no debería recurrir a prácticamente ningún otro tipo de hidrato de carbono. Los hidratos de carbono que pudiera obtener de las hortalizas, de alguna fruta que ya tiene glucosa y fructosa, no debería ya exceder y ya incluso no debería de recurrir una persona normal que no queme, estamos hablando, o que haga 2 días a la semana spinning o body pump, no tiene por qué comer arroz, legumbres, no tiene por qué hacer cargas glucémicas. El índice glucémico medio sería, en principio, fuera de temporada y en muchos deportistas, una de las mejores opciones. O en las horas previas a un entrenamiento, con 4 o 5 horas previas para facilitar la digestión, nunca 2 horas antes, nunca 3 horas antes, hay que dar tiempo, 4 o 5 horas, ¿vale? Es una muy buena opción, ¿vale? Los hidratos de carbono de medio índice glucémico, porque nos van a permitir una entrada sostenida de glucosa sin subidas y bajadas de insulina. Ahí podemos encontrar los cereales, el amaranto, el trigo sarraceno, la quinoa, las legumbres. ¿Vale? Entonces toda esa combinación además nos van a aportar también proteínas vegetales que en determinados momentos las podemos usar. Entonces, perdona, esa típica comida preentreno hora y media antes o 2 horas con avena, con tal, realmente no es tan efectiva. No, es muy efectiva precisamente por esto, porque 5 horas antes, a mí me gusta que por 4 o 5 horas al menos sea la última comida sólida. Y para preparar al organismo, depende de qué tipo de entrenamiento, pero si el entrenamiento va a ser hipertrófico, va a ser buscando una activación de la ruta mTOR, yo necesito que en el momento del entrenamiento todos los recursos nutricionales... Una hora y pico, eso no lo quieres. ¿Eh? Si es aislado, si es una... No, me refiero a sólida. No, sólida no, por eso te he dicho, la última sólida, 4 o 5 horas. Claro, y la comida pre-entrenamiento, al menos 70-90 minutos antes, para que además el estómago esté vacío. Y si el estómago está vacío, el cuerpo libera adrenalina. Empieza además el entrenamiento. Es un error comer 1 hora y pico antes. No, incluso atletas olímpicos y maratonianos se joden el día de la carrera por el desayuno. O sea, no es mejor tu cena de antes, de la noche de antes, tu glucógeno fuerte, masivo, digiere, y 4 tonterías para ir con el estómago vacío, porque si no, no entras en sensaciones neuromusculares. Mucha gente que empieza con
come una hora y media antes arroz blanco, esto, lo otro, va con hipoglucemia. Y durante los primeros minutos, estoy cansado, estoy en el press banca, es que me dormiría, se me cae encima la barra, es que no sudo, es que no... Claro, no hay adrenalina. El cuerpo dice, ¿para qué voy a buscar comida si estoy sobradísimo? ¿Vale? Entonces estoy con hipoglucemia, con la insulina por las nubes. Sin embargo, si una persona 5 horas antes hizo su última comida sólida y 2 horas o hora y media antes le metes un aislado, crema de cacahuete, algo que ralentice ese aislado y que permita que los aminoácidos vayan entrando de forma sostenida, con una crema de arroz, una crema de patata liofilizada, todo eso va entrando de forma sostenida, la digestión está hecha. Hay un vacío abdominal, ¿vale?, y estomacal, que hace que el organismo, en cierto modo, libere un poco de adrenalina. Y a los 5 minutos de entrar en calor y de subir pulsaciones, la persona dice, ¡buah! Estoy entrenando y enseguida ya tengo sensaciones y me pongo a correr y estoy nadando el triatlón y ya desde el primer momento he entrado en calor. Y hay gente que dice, no tuve sensaciones en toda la carrera y es simplemente por haber comido 2 horas antes arroz blanco. ¿Sabes quiénes son los que hacen eso? La old school. Es la old school, ¿no? Porque la old school no cree en la crema de arroz, no cree en la proteína de suero, no cree en todas las comidas que tienen que ser sólidas todas. La old school, bueno, más old school que yo, pero bueno, entonces gente que no quiere evolucionar y al final se cree que todo eso es un engaño, y al final es eso, al entrenar hay que ir con hambre. Sí, exacto, con hambre de todo, hambre emocional, hambre de pesas, hambre de comerte todo, claro, porque tiene que haber hambre, si vas hinchado te duermes debajo del press banca. Y encima luego si te tomas un preentreno va a ser más efectivo también. Claro, claro, ojo. No. El problema de todo esto es que, claro, todo hay que llevarlo. Primero entrena. Hay gente que ya tiene cargada su crema de cacahuete, su harina de avena y todo, y se apuntó ayer al gimnasio por primera vez en su vida, pero ya tiene sus preentrenamientos y sus aminoácidos para activar la ruta mTOR. Ya en su película ya está activando la ruta mTOR y aún no ha cogido una pesa en su vida. ¿Vale? Entonces, o sea, los suplementos van muy bien, pero también es verdad, y considero sobre todo en adolescentes y los primeros tiempos de cualquier persona que llega al gimnasio, la suplementación no tiene mucho sentido. Primero hay que llegar a tus recursos naturales. El índice glucémico alto, la pasta blanca, todas las harinas refinadas, el pan blanco, el arroz, la pasta, ¿vale?, los zumos industriales, los helados, las harinas refinadas, todo esto que libere picos de insulina, pues bueno, pueden haber hidratos de carbono de alto índice glucémico que los vayamos a utilizar de forma estratégica, también la amilopectina, la ciclodextrina, que tienen unos índices glucémicos además brutales, ¿para qué?, para provocar un pico de insulina cuando queremos, en un intraentrenamiento, después de entrenar, para activar la ruta mTOR, el arroz blanco después de entrenar, lo puedo meter y eso me va a activar esa actividad de la ruta mTOR y esa actividad anabólica que quiero para un post-entrenamiento. Pero si yo me lo tomo por la noche después de un día, sí, muy fatigado a nivel mental con el jefe, con las facturas, con esto, con lo otro, pero antes de dormir me tomo 100 gramos de arroz blanco con carne roja, me voy con la insulina a dormir por aquí. Me levanto al día siguiente inflamado, me duele todo, cansado, tengo que tirar de 3 cafés para volver a levantarme, de mala leche, y para activarme meto otra vez azúcar y empezamos en ese ciclo que hemos dicho de hiperglucemias, hipoglucemias, hiperinsulinemia. Pero sí, en una bebida intraentreno que lleve un carbohidrato de alto índice glucémico va a hacer que estés entrenando con la insulina alta, y la hormona de crecimiento va a estar baja, entonces... Depende la estrategia y la fase que tengamos de cada persona. Claro, o sea, todo depende. Si es un runner, un triatleta, que a partir de las 2 horas necesitamos picos de glucosa, porque necesita hacer sprint, necesita esto, pues le damos, además le damos hidratos de carbono de diferentes velocidades de absorción, le damos amilopectinas junto a maltodextrinas y palatinosas. Si necesitamos una persona que esté en fase de definición con la cantidad justa de hidrato de carbono, incluso no le damos nada intraentreno para eso mismo, para producirle una hipoglucemia, incluso las horas de después tira más con pescado blanco, con brócoli, etcétera, estratégicamente, ¿para qué? Para haberle producido una hipoglucemia, para que los niveles de insulina hayan bajado mucho, para liberar glucagón, hormona de crecimiento, adrenalina, noradrenalina, pero si está en una fase de crecimiento y además estratégicamente la hemos buscado durante un mes,
a lo mejor tanto en la comida de 5 horas le hemos metido arroz blanco, o una hora y media antes incluso, está tan sensibilizado que enseguida hace hipoglucemias. Vosotros lo habéis visto, cuando llega un momento que alguien está muy sensibilizado a la insulina, te dan hipoglucemias enseguida, porque enseguida la absorbes. Entonces, por eso hay que personalizar, ir jugando con la persona. Y hay momentos que intraentreno, pero tomar una amilopectina, una ciclodextrina intraentreno en alguien que haga pesas durante 45 o 50 minutos, o estás llegando muy, muy al límite, o no tiene sentido. Es mejor provocar ese pico después para... Claro, claro, pero depende. Puede haber una persona que, pues como Íñigo, que hasta hace poco estuvo haciendo ayunos intermitentes, activaba tanto la AMPK, la primera comida incluso era de grasas con proteínas, y como no metiese ya justo intraentreno hidratos de carbono de alto índice glucémico, no podía disparar. Pero gracias a venir muy activado con la ruta AMPK y con proteínas y grasas, justo en el momento del perientrenamiento, meter tanto carbohidrato, creo que tú lo pusiste, que incluso las congestiones fueron, por supercompensación, mucho, mucho mayores. Claro, por eso mismo, depende de la estrategia que estemos buscando. Yo en ese caso, yo y con la gente que llevo, he visto que funciona mejor con la insulina activa durante el entrenamiento. Claro. Al final el volumen de sangre en plasma es mucho más elevado, y los nutrientes que van a entrar en la célula van a ser mayores, y por lo tanto el beneficio es mayor. Lógicamente no hago la salvajada, como veo que hay mucha gente que utiliza 100, 120 gramos de hidrato de carbono, porque no hace falta tanto. Exacto. Ya que el vacío gástrico es peor, pero sí que algo acorde a su peso y a su musculatura. Pero sí que soy partidario de utilizarla. Uh-huh. Exacto. Vale, bueno, esta es una tabla, pero en Google podéis encontrar millones de tablas de los índices glucémicos. Vale, entonces no vamos a perder tiempo aquí. Vale, ¿cómo podemos bajar las cantidades de insulina de la sangre para que nuestra concentración de insulina, cuando nos hagamos las analíticas, cuando intentemos conseguir esa mejoría de la sensibilidad de la insulina y todos los beneficios, todo pueda ir a buen término? Hemos dicho bajar los hidratos de carbono o saber gestionarlos, saber gestionar el índice glucémico, pero también en determinados momentos bajar la cantidad de proteína, y en especial aquellos alimentos proteicos ricos en leucina. Ojo, no lo vayamos a hacer un mes vista competición, no me puedo quedar sin ruta mTOR y no, o sea, todo siempre con una estrategia. Pero si yo quiero, porque posteriormente, dentro de 2 meses, voy a, y he hablado con mi preparador y he establecido una estrategia donde voy a tener que comer mucha proteína, quiero ser receptivo y no quiero que mi ruta mTOR ya se me dispare y luego mi metabolismo se pare porque me he cargado mis mitocondrias. Entonces, fijaos cómo el huevo, el pavo, el pescado y el whey protein, sobre todo, disparan la insulina. ¿Vale? Entonces no se trata solo de reducir el hidrato de carbono, no se trata solo de controlar el índice glucémico y la carga glucémica. Hay estrategias para facilitar la bajada de la concentración de insulina, ¿vale? Y entonces podemos optimizar o podemos recurrir en determinados momentos a unas proteínas con menor cantidad, ¿vale? De leucina, por ejemplo, como es el huevo, que tiene todos los aminoácidos esenciales, pero en cuanto a leucina tiene un poco menos. El pavo ya libera más cantidad de insulina, el pescado libera cierta cantidad, pero es que el whey protein, fijaos la cantidad, eso está muy demostrado, como la cantidad de IGF-1, la activación de la ruta mTOR con el whey protein se dispara. ¿Es buena la proteína de suero, un aislado, un hidrolizado que además tenga bipéptidos y alta cantidad de leucina? Pues sí, y bien usada, si es de calidad, estratégicamente usada según el tipo de entrenamiento, nos va a venir genial si encima además lo unimos a una amilopectina o a un arroz blanco que metamos después de entrenar, porque estratégicamente y el tipo de entrenamiento además ha ido dirigido a activar la ruta mTOR. Pero si yo estoy intentando definir, he bajado los hidratos de carbono y entre horas, cuando tengo hambre, me tomo batidos, y al final del día me he tomado 90 gramos en forma de aislado de proteína, porque además está súper rico el que ha hecho esta marca, que tiene un montón de edulcorante, ¿vale? Y no bajo peso. Y a lo mejor luego, incluso no me están mintiendo, que no tiene nada de azúcar, es que es todo proteína, ¿por qué no bajas? La proteína libera insulina, la leucina libera insulina y activa la ruta mTOR. ¿Vale? Entonces, en determinados momentos, si queremos bajar la insulina, acordaos de incluso esa quimioterapia que va dirigida a la inactivación del receptor de la leucina, ¿vale? Porque la leucina activa la ruta mTOR.
Entonces esta es otra estrategia cuando la insulina veáis en alguien de, en algún cliente, en vosotros mismos, que está muy alta en una analítica, podéis reducir los hidratos de carbono, pero estratégicamente no hace falta los 7 días a la semana, pero sí quizá un día a la semana que no entrene, puedo hacer semiayunos, reduzco cantidades moderadas de proteína en determinados momentos y mi metabolismo se empieza a activar. ¿Vale? O sobre todo por la noche bajo las cantidades también proteicas, si entrené por la mañana, optimizo la proteína en torno al entrenamiento y el resto del día no me tomo una carne roja o un batido whey que está súper rico a la hora de cenar antes de dormir, porque pues no, si estás en definición van a pasar cosas luego.